Hola, pefóbicos. Hoy os traigo un vídeo rápido. Os quiero enseñar unas cositas que me acaban de llegar y también os quería preguntar otra cosa. Me han llegado los tres primeros juegos que he encargado de Essen. Aparte de estos, pediré uno o dos más como mucho porque, primero, porque es un gran desembolso y segundo, porque tengo algunas dudas con los otros juegos y quiero esperar a leer alguna reseña. Bueno, os voy a empezar a enseñar cositas. Me ha llegado el Imperial Sitters. Espero que lo veáis bien. La verdad es que la caja pesa poquito, eso hay que decirlo. Pero bueno, es un juego de cartas y es normal que tampoco pese un quintal. Tengo bastantes ganas de probarlo. Este fin de semana voy a estar ocupado con todas estas cosas. El segundo es el Mizotopía, creo que se dice así. Con este juego me pasó una cosa curiosa. En un principio no tenía mucho hype con el juego, pero según he leído cosillas, pues me he ido hipeando hasta el punto de acabar comprándolo. Por cierto, estas cajas me encantan. Las cajas así finitas, que no ocupan mucha estantería. Que esta encima cierra mal, será por el troquel que viene a tope, aunque tampoco pesa mucho. Y luego tenemos aquí el juego que más hipeado me tiene. Onward to Venus, que pesa un montón. Y la caja es súper grande, no sabía que era así. Por atrás es un poco sosillo. Pero me ha sorprendido lo que pesa. Tengo muchas ganas de abrirlos. Tendréis vídeos de desprecintando de todos estos juegos para que veáis los componentes, a ver si os convencen. Y aparte de estos, el otro que tengo mucho interés y que estoy muy hipeado, que también ha sido un hype que ha ido de menos a más, es el Alchemist. Que la gente está hablando bastante bien de él y no sé, me ha entrado un hype con ese juego bastante bestia y estoy a ver dónde conseguirlo. Aparte de ese hay alguno que tengo dudas, pero no sé, seguramente me quede con esos cuatro de momento, que yo creo que es bastante material para trabajar aquí en el canal y nada, iremos sacando cositas. Lo que os quería preguntar, aparte de enseñaros esto, es qué juego de los tres que os he enseñado queréis que reseñe antes, que me ponga con él a jugarlo a tope, a sacar mis conclusiones y a subir una videoreseña. Voy a hacer también vídeos de jugando a, seguramente empiece con el Imperial porque es un juego que tiene modo Forever Alone, entonces se me hace mucho más fácil. Y para los otros también me gustaría hacer un jugando a, pero ya veré cómo lo hago, si desdoblo mi personalidad o juego con alguien, ya veré cómo hacerlo. Así que nada, espero que dejéis en los comentarios con qué juego queréis que empiece y nos vemos en el siguiente vídeo.